Aquí tenemos, aquí en mi mano tengo un tomate, producto de toda esta inversión tan cuantiosa que se ha hecho, pero como nos explicaba el ingeniero, es muy confiable, a esto no se le echa agroquímicos. Y bueno, no sé, si ustedes me permiten, le voy a pegar un mordisco al tomate en cámara para demostrarles que es puro. Miren, qué ricura. Tiene un jugo delicioso y es muy bueno para las ensaladas, para los jugos. Y además, esto tiene muy buen potasio, ¿no? Esto tiene muy buen potasio, esto es rico en potasio. El programa El Mundo del Agro nace por iniciativa del personal académico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, personal gerencial de la pasteurizadora Táchira y este amigo que les habla a ustedes. En 1999 le dimos comienzo a este programa. ¿Por qué digo esto? Porque nuevamente estamos en predios de nuestra Universidad del Táchira, más precisamente en la unidad académica de la Hacienda La Tucarena, aquí en el municipio Junín. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un desarrollo tecnológico sobre el trabajo de la agricultura muy interesante que se está montando aquí en la Hacienda La Tucarena. Por eso queremos invitarlos para conversar con el amigo Grey Mantilla, ingeniero Grey Mantilla, quien tiene a su cargo la supervisión, la responsabilidad de esta casa de cultivos protegidos que se ha montado aquí en La Tucarena, ¿sí? ¿Cómo nace esta iniciativa, ingeniero? Bueno, bienvenido Carlos, a ti, a tu equipo del mundo del agro, a la casa de cultivo La Tucarena, o cultivos protegidos Hacienda La Tucarena. Esta iniciativa nace encomendada con el rector Sánchez Frán y el profesor José Andrés Molina, en aquel tiempo jefe del Departamento de Agronomía, a través de un crédito otorgado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el INDER, donde a través de un acuerdo se logra el financiamiento de esta estructura que es israelita. El precio de la estructura, con acolchado, sistema de riego y fertilizantes para el primer ciclo de cultivo, tiene un costo de capital de 813 millones de bolívares, con unos intereses del 4% con 2 años muertos, para un total de 7 años. La idea es capacitar a la gente que quiera optar este crédito, ¿sí? O sea, no es... perdón, ¿vendrán nuevos créditos para otros productores Claro entonces? que sí. Esa es El la idea. INDER está abierto a sus puertas para optar al crédito de este tipo de estructuras. Pero la idea no es soltar al productor con este tipo de tecnología sin capacitarlo. La universidad, a través de este convenio, la idea es capacitar, adiestrar a esa persona, ¿sí? Para que cuando se le entregue el crédito, esté totalmente preparada y sea capaz de llevar a cabo sus cultivos. Quiere decir que las personas que nosotros en algún momento estaremos mostrando al televidente, ¿trabajan ya, se están entrenando aquí o son empleados aquí o son productores de la zona o no tienen nada que ver con eso? Sí, las personas que tú observas aquí son empleados, son capital humano, talento humano, que estamos formando para nuestras necesidades aquí dentro de la Unidad Académica de La Tucarena. Todos los miércoles vienen los productores de delicias, que es el primer convenio, productores de delicias, donde los estamos capacitando. Esta semana están en control biológico, control etológico o control y uso manejo el control de plagas y enfermedades. ¿Cuáles son los beneficios académicos que obtiene la universidad y el personal, los estudiantes, los profesores, de una inversión como esta, de una infraestructura como esta? Bueno, en este mundo tan cambiante, sí, y estas nuevas tecnologías pues son aprovechadas por todos nuestros estudiantes. Aquí contamos desde el primer semestre hasta el último semestre. Todos tienen sus puertas abiertas para desarrollar tesis, pasantías y para encontrar cualquier trabajo de investigación, tanto a nivel de profesores como la parte estudiantil. Tú hablabas en algún momento que algunas de las actividades que ustedes desarrollan aquí tienen una finalidad rentable, tienen un propósito rentable, pero de manera concreta, ¿cuál es la rentabilidad que recibe la universidad, el Estado?
el municipio al hacer una inversión tan grande como esta, que tenemos entendido que tiene un espacio único en una universidad del país? O sea, esta es una de las zonas más grandes, uno de los invernaderos más grandes dentro de una universidad. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que tienen ustedes al hacer esa inversión aquí? Bueno, actualmente tenemos 4 meses operativos. ¿Sí? Uh-huh. Partimos de una planificación de 6 rubros. El invernadero se dividió en 6 lotes. Desde el punto de vista rentable, monetario, vemos que el que mayor nos aporta para ese pago de capital del crédito ha sido el tomate y el pimentón. Desde el punto de vista académico, estamos generando conocimiento tanto a la comunidad como al estudiante, que se preparen para las nuevas tecnologías que se nos acercan a nuestro país. Desde el punto de vista comercial, estamos llevando nuestros productos totalmente sanos, con una mínima aplicación de agroquímicos y de bajo impacto, ¿sí? Comida sana a nuestra comunidad. Nosotros estamos dentro de una estructura bien compleja, bien difícil de describir detalle a detalle, pero nos llama la atención de que aquí la luz se reparte de una manera uniforme, nos llama la atención de que hay cierta protección del viento y la manera como ha sido construida esta, como ha sido construido esta estructura. ¿Cómo son los detalles? ¿Cuál es la dimensión que tiene este espacio? Tenemos entendido que creo que es una hectárea techada, cubierta, ¿no? Pero ¿por qué no nos dan los detalles de la estructura? Primero que todo, esta es la casa de cultivo más grande que tiene cualquier universidad en Venezuela. Estamos hablando de 10.000 metros cuadrados bajo cobertura plástica. La Universidad del Zulia no lo está haciendo, la Central no lo está haciendo. Sí, ellos tienen algunos módulos, pero de 1.000, 2.000 y 3.000 metros cuadrados. ¿Sí? Aquí es un solo módulo de 10.000 metros cuadrados. El invernadero viene diseñado por la gente contratada del INDER. El INDER es, como te dije, es un instituto, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras. ¿Sí? Okay. Es un ente público. Las dimensiones con las que trajeron este invernadero, el nombre se llama Topacio, ¿sí? El nombre que le da a la compañía, tiene unas dimensiones de 8 metros de ancho. La nave tiene 8 metros de ancho, uh-huh, con una altura de la canal de 2 metros 20, ¿sí? Y una altura a la abertura cenital de 6 metros. ¿Sí? Okay. Este estilo gótico, ¿sí?, permite una mayor área, ¿sí?, uh-huh, de visualización dentro de la casa de cultivo. En esta segunda sección del programa dominical del Mundo del Agro, vamos a seguir conversando con el ingeniero Gray Mantilla, para que nos hable del siguiente aspecto. ¿Cuál es la vinculación, cuál es la relación que hay entre el investigador y este espacio de la Casa de los Cultivos Protegidos, en primer lugar? Bueno, el espacio está muy abierto, como te dije anteriormente. Uh-huh. Actualmente estamos generando un tipo de conocimiento en el cultivo del tomate. Tenemos una pasante a través de un convenio SASA, la UNE, donde está evaluando dos clases de tricoderma, ¿sí?, para ver qué efecto influye en el crecimiento de la plántula de tomate. A través también de línea, ¿sí?, tuvo sus puertas abiertas y estamos evaluando algunas variedades, algunos cultivares de diferentes partes del mundo para ver su porte, su crecimiento y mejorar genéticamente las plántulas, uh-huh, en el estado. Cuando tú hablas de diferentes partes del mundo, ¿eso significa que ustedes traen variedades, semillas de otras partes o cómo qué significa eso? Sí, bueno, esa frase? Cualquier parte del mundo, te digo, porque hay semilla israelita, hay semilla francesa, hay plántulas, semilla estadounidense, semilla japonesa. Entonces, esa es la idea, evaluar el cultivar, evaluar su porte, su rendimiento, su influencia aquí en el clima, ¿sí? Si es susceptible a enfermedades o no es susceptible a enfermedades, en pro de un mejoramiento genético y ser autosuficiente nosotros en producir semillas. Queremos saber cuál es la vinculación que hay con los estudiantes de las carreras de agronomía, a ver cuál va a ser el beneficio que ellos van a obtener de aquí.
la vinculación es continua. Aquí ellos van a hacer sus prácticas aquí. Prácticas agronómicas, todo tipo de prácticas que se merita el cultivo. Uh-huh. Aquí tenemos el sexto semestre, que es el semestre integral. Quizá más adelante puedes hablar de eso, donde viven y conviven prácticamente el estudiante aquí con este espacio físico. Okay. Ustedes en un principio ya me decías que, bueno, que ya tienen unos obreros trabajando, tienen un personal que se está formando, pero específicamente, ¿cómo se elige esa gente? ¿De dónde viene? ¿Se va a quedar aquí o vienen de las comunidades? ¿Cómo va a ser eso? Sí, partimos de un principio. Bueno, la palabra obreros no se usa. No me gustaría usarla mucho. El talento humano. Uh-huh. ¿Sí? Contamos con 7 talentos humanos, 7 personas, todas oriundas de la zona, uh-huh. Del sector del Chícaro, de la Ahumada, de Pata de Gallina, de Gramón. ¿Sí? Uh-huh. Personas que desde pequeñas están adaptadas a la agricultura. Nosotros lo estamos puliendo aquí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué dicen ellos? No, están contentos. Uh-huh. Nunca habían visto este tipo de sistema. Y el control que se lleva, ¿sí? Uh-huh. Es totalmente diferente a campo abierto, ¿sí? Queremos conocer la parte tecnológica en cuanto al riego, ¿sí? ¿Cómo está distribuida ese sistema? Como nosotros por encima no vemos sino las plantas y vemos las instalaciones, pero suponemos que el riego está bajo tierra, bajo suelo, y entonces quisiéramos saber cómo funciona, cómo es la red, la frecuencia del agua, si ustedes mandan químicos a través de eso, cómo funciona eso. Sí, bueno, el sistema de riego que utilizamos aquí es por goteo. Estos 10.000 metros cuadrados están divididos en 6 lotes o 6 turnos de riego. El riego se hace diario, ¿sí? Con una fertilización diaria disuelta en esa agua de riego, ¿sí? Uh-huh. La idea es alimentar la planta a través de su fenología y, en su punto más crítico, alimentarla con ese fertilizante oportuno a la planta para que se vea reflejado en su productividad, ¿sí? Sí. Las cintas de riego van dentro de este acolchado, de este molso. Este acolchado me permite mayor retención de humedad, control de malezas para evitar el uso indiscriminado de herbicidas en el control de las malas hierbas. Nosotros estamos oyendo en la banda sonora unos zapitos, ¿no? Estamos oyendo el ruido de los zapitos. Pero tú decías que ahí eso tenía algo que ver con el control biológico. ¿Eso es cierto o es un es cierto. Este tipo de anfibios tienen algún tipo de control biológico. Dentro de la plantación, dentro de los insectos, claro que sí, regula la población. ¿Y qué hicieron ustedes? Insecto. ¿Ustedes trajeron los sapitos para acá o nacieron aquí? No, esos nacieron aquí. Ah. Estamos en la época de lluvia, entrada de lluvia, pues hay la reproducción de este tipo de anfibios. Okay. Nosotros vemos que a las plantas se le están colocando sus tutores. Eso tiene que tener una razón de ser. El campesino que cultiva normalmente los pimentones en los campos cuando llega la temporada, vemos que lo están haciendo. Pero técnicamente y de manera justificada, ¿por qué lo hacen aquí? O sea, ¿por qué se hace? Sí, como te iba comentando, a medida que va creciendo la planta, uh-huh. ¿sí? en el tiempo, su desarrollo foliar, su desarrollo en la fructificación, ejerce un peso al ¿sí? tallo. Al tallo y a las ramas, ¿sí? Para evitar ese rompimiento, uh-huh. ¿sí? Y para que no se quiebren esas ramas, se utiliza esta técnica de tutorado, ¿sí? Okay. Como puedes observar aquí, tenemos una planta de pimentón, ¿sí? Un híbrido muy comercial a nivel nacional. Las plántulas, a medida que van creciendo, ¿sí? ejercen tallos secundarios o ramas, ¿sí? Dentro de esas ramas, y en este ápice vemos el crecimiento del fruto, ¿sí? A medida que va creciendo el fruto, va ejerciendo un peso, ¿sí?
para evitar ese desgarre en la planta, ese rajamiento, ese quebramiento de la rama. La cámara es elocuente en los resultados y en la búsqueda de mejorar las variedades a través de la tecnología. Gray, ¿por qué tú no nos explicas todo lo que está pasando aquí, la forma de la recolección, cuándo está listo esto, cómo es el proceso para recolectarlo, en qué época, cada cuántos días, cómo tiene que estar el cultivo? ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Bueno, actualmente estamos dentro del cultivo del tomate, ¿sí? Tomate manzano de crecimiento indeterminado. Sí, ya vemos que va por allá arriba, ¿no? Exactamente. Partimos de la idea de que cada planta va a emitir 10 racimos florales, ¿sí? Cada racimo floral, ¿sí? Desde aquí abajo, ¿sí? De cada racimo floral va a emitir de 4 a 5 frutos, ¿sí? Con un peso promedio de entre 200 y 300 gramos por fruto, para obtener un promedio de 1 kilo por racimo. Serían 10 racimos, serían 10 kilos por planta. ¿Sí? Exactamente estamos ya finalizando la cosecha del quinto racimo. Estamos en la mitad del cultivo, ¿sí? Arrancando con la cosecha del sexto racimo. Tenemos una planificación de recolección todos los lunes y todos los jueves. Esa planificación se hizo en base al distribuidor del tomate. Tú explicabas anteriormente de que hay una cronología de distribución en cuanto al periodo de tiempo para sembrar la plantica pequeña, después cuando está más grande, después cuando viene la cosecha y luego viene la que lo sustituye. ¿Nos puedes explicar aquí cómo va a pasar eso y por qué no está pasando aquí? Actualmente este cultivo tiene más de 100 días. ¿Sí? Ya tiene más de un mes produciendo tomate. Todavía nos queda otro mes de producción. Jugamos con la fenología. La idea es mantener los 365 días al año produciendo la casa de cultivo. Como pudimos observar, ya está la siembra reemplazo de esta, de modo que cuando finalice esta cosecha, aquella empieza a producir. Ajá. Eso en el caso del tomate. Sí. Y detrás o paralelamente va a estar el pimentón. ¿Qué otra vainita también van a hacer el experimento? Sí, habíamos partido una planificación inicial. Ajá. De que se iba a sembrar algunas leguminosas, algún maíz dulce, alguna poasis, algunas curcubitáceas, para evitar la incidencia de plagas. Uh-huh. Dentro de esta estructura. Uh-huh. Por el uso continuo de los cultivos. Pero vemos el punto rentable, el punto de vista de producción, de productividad. Uh-huh. Y el retorno del pago de capital de esta inversión, y nos casamos con el tomate y el pimentón. Bueno, amigos televidentes, ustedes se estarán preguntando ¿para qué sirve todo esto? ¿Ha valido la pena hacer esta inversión? ¿Los beneficios que se esperan obtener de esto va a extenderse a una gran población? ¿Por qué no le explicamos al televidente, Gray, cuáles son las ventajas, y si hay unas desventajas de no haberlo hecho, cuáles son las ventajas de haber asumido este reto? Bueno, desde el punto de vista académico, estamos aportando tecnología a la comunidad, estamos capacitando al estudiantado a enfrentarse a estas nuevas tecnologías. Uh-huh. En su nuevo campo de trabajo. Y desde el punto de vista productivo, es importante que el productor que quiere incursionar en este sistema diagnostique su problema, si tiene algún problema de suelo, problema de agua en su unidad de producción. De plagas también. De algún tipo de plaga, ¿sí? Y mejorar la calidad del producto. Uh-huh. Que es llevada al consumidor. La inversión es muy alta, eso sí, no hay que mentirlo, pero esa inversión, ese pago de capital es retornable en tiempo, ¿sí? En un corto tiempo, porque tú eres eficiente tanto en manejo de agua, eres eficiente en manejo de suelo, eres eficiente en el manejo de la planta, ¿sí? En aumentar la productividad, y todo ese manejo se ve contemplado en la producción. Cuando un productor tiene una duda, tiene un inconveniente en sus cultivos, en su granja, en su finca,
¿Cómo accede a la tuquereña? ¿Cómo es el procedimiento para llegar aquí? Aquí nuestras puertas están totalmente abiertas. ¿Esto está ubicado dónde? Estamos ubicados en el municipio de Junín, Rubio, vía El Chícaro, Rubio El Chícaro, frente al cuartel Ricaurte. Okay. Aquí nuestras puertas están totalmente abiertas, generamos conocimientos. Tenemos las posibles soluciones y herramientas para esas soluciones. Y okay. Bienvenidos a todos los productores y a todas las personas. Un productor viene con una planta enferma, viene con un paciente. Aquí lo van a atender, aquí le van a dar respuesta, claro, le van que sí, a dar su remedio. Claro que sí, tenemos un personal totalmente calificado en la parte de fitopatología. Podemos diagnosticar, podemos ver qué tipo de hongo o patógeno tiene esa planta y darle la solución. ¿Y cómo se le va a tratar? Exactamente. Okay. Finalmente, ¿cómo, en estos 3 meses de trabajo y de confrontación con la realidad experimental, cuál ha sido la incidencia o la presencia de las plagas? ¿Cómo ha sido la cosa aquí, finalmente? Sí, bueno, como todo sistema nuevo, la incidencia es muy baja, ¿sí? Uh-huh. Ellos todavía no conocen esto. Pero por los momentos no lo conocen. Uh-huh. No lo conocen. Pero van a entrar. Algún día tendrán que entrar. Sí, uh-huh. Algún día tendrán que entrar. Pero estamos nosotros, está el estudiante, está el monitoreo, están diferentes tipos de controles. Están los investigadores. Y están los investigadores. O sea, esa es la idea, ¿no? Sí. La idea es que el manejo de la población no aumente dentro de la casa de cultivo. Mantener ese umbral por debajo del daño económico. Bueno, de esta manera el programa de El Mundo del Agro de hoy está concluyendo. No sin antes darle las gracias al ingeniero Gray Mantilla por habernos abierto las puertas de esta casa de cultivo protegido que se ha instalado aquí en la Tuquerena. Y bueno, para todos los tachirenses es motivo de orgullo saber que se está desarrollando este tipo de aplicación tecnológica en pro de la calidad de la producción agrícola para todos nosotros. Aquí en mi mano tengo un tomate, producto de toda esta inversión tan cuantiosa que se ha hecho, pero como nos explicaba el ingeniero, es muy confiable, a esto no se le echa agroquímicos. Y bueno, no sé, si ustedes me permiten, le voy a pegar un mordisco al tomate en cámara para demostrarles que es puro. Miren, qué ricura. Tiene un jugo delicioso y es muy bueno para las ensaladas, para los jugos. Y además, esto tiene muy buen potasio, ¿no? Esto tiene muy buen potasio, esto es rico en potasio. Amigos, en nombre de la pasteurizadora Táchira, patrocinante de este programa, queremos darle una despedida cordial e invitarlos nuevamente para el próximo domingo y darle las gracias a la Universidad del Táchira por habernos invitado, el profesor Carlos Chacón del Vicerrectorado Académico, el Decanato de Extensión, por haber invitado a los técnicos Gerardo Mendoza, Carolina Zapata y Lucía Jiménez, a este servidor igualmente, que vine a comer tomates aquí por ustedes, en la producción del programa El Mundo del Agro. Los invitamos para el próximo domingo, amigos.